Hola amigos, buenos días. Sábado 5 de mayo, los saluda María Lino. Un saludo súper cálido para nuestra comunidad mexicana, festejando la victoria de la Batalla de Puebla. No es la independencia mexicana, es la Batalla de Puebla. Así que un saludo cordial a nuestros amigos mexicanos. Hoy en Post Latino TV, un resumen de noticias de lo que pasó en la semana pasada en nuestra comunidad. Además, hablaremos del abuso infantil, un tema muy delicado. Eso va en un reporte especial. También tenemos los cumpleaños, tenemos los saludos, tenemos tu zona con mucho cine, ya que a los jóvenes les gusta tanto, y un cierre musical con una invitación por el Día de las Madres. Atentos, porque hablando de madres, también tenemos un concurso para ustedes. Vamos a empezar. Porque la información es pieza clave en una comunidad. Post Latino TV, el programa local de noticias con mayor sintonía en todo Connecticut. Post Latino TV. Noticias, comentarios, reportajes, información, coberturas. El portal de nuestra gente se llama Post Latino TV. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y todos los sábados a las 11 de la mañana. Post Latino TV, solo por Telemundo. El Senado de Connecticut aprobó la nueva ley que permitirá a las licorerías vender alcohol los domingos, con votos a favor de 28 y 6 en contra. Una vez aprobado el proyecto de ley en el Senado, pasa a las oficinas del gobernador Janet Malloy, quien ha dicho que firmará la ley. La nueva ley permitirá a las tiendas de licor la venta de bebidas alcohólicas los domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Esta polémica ley ya es casi un hecho en Connecticut después de muchos debates y grupos de oposición. En noticias de Meriden, la policía departamental de esta localidad se encuentra en la búsqueda de un ex ministro evangélico de una iglesia local en Wallingford llamada Tercera Alfa y Omega. El pastor, ahora fugitivo, es acusado de asaltar sexualmente a una menor. Se llama Juan Mayorga, de 40 años, nacido el 1 de febrero del 1971, hispano, de aproximadamente 190 libras, cabellos y ojos castaños. Mayorga está fugitivo desde mayo del 2011 y se cree puede estar en Florida o Virginia o Centroamérica. Cualquier información sobre datos de esta persona, llamar al sargento José Rivera de la Policía de Meriden al 203-630-6265. Y en Connecticut y el oeste de Massachusetts existen más de medio millón de hispanos con facultad de voto, pero su nivel de participación electoral está entre los más bajos del país. Por este motivo, Telemundo Hartford Springfield ha lanzado una campaña de servicio público llamada Vota por tu Futuro, con la que se quiere levantar conciencia en la población hispana para que se incremente el número de votantes en estas próximas elecciones. La intención de la estación local pertenece a una iniciativa nacional de Telemundo para motivar a todos los latinos a inscribirse y ejercer su voto. Esta producción local de Vota por tu Futuro incluyó a autoridades como el alcalde de Hartford e instituciones como el Centro para el Progreso Latino, la Comisión de Asuntos Latinos y Puertorriqueños, el Centro Cultural Puertorriqueño y el Centro Hispano de Greater Danbury. Así que latinos ciudadanos a inscribirse y votar por su futuro.